donde ingresa mi esposo Lombardi Gómez Duarte con una neumonía no especificada. La semana pasada estuvo en urgencias el día jueves y el doctor lo envió a tratamiento en casa con una prueba de COVID negativa. En el día de hoy presentó dificultad respiratoria, le hicimos otra prueba COVID, salió también negativa y lo trajimos para que pudieran asistirle su respiración y lo metieron en la zona de pacientes COVID. Sale la doctora y me dice que le van a hacer diálisis, luego vuelve y sale y me dice que hubo un error y que en estos momentos pues no hay otra zona donde tenerlo ahí porque él necesita el oxígeno. Él entró negativo para COVID-19 presentando una infección respiratoria por neumonía no especificada. Yo le agradezco a las personas que compartan este video porque ahora todas las personas que vienen con afecciones respiratorias las pasan como paciente COVID positivo y ni siquiera le han hecho una prueba de COVID para determinar ahí si es positivo o no.